Televisión nuevamente con ustedes acá en Análisis Deportivo Juvenil, junto a este par de talentosos juveniles en esta latitud. Cristian Sistera Flores, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estamos, Cristian? Muchas gracias, es un honor estar acá de nuevo. Y estoy bien, pero también un poco triste porque lo que está pasando con, la, con lo que pasó con el avión y con eh, lo que está pasando en Sudamérica. Así es, precisamente, ya vamos a hablar de aquello, sin antes saludar, por supuesto, acá con. Eh, se ve Pizarro nuevamente con nosotros. Se muy buenas tardes. Buenas tardes, todas las semanas acá analizando los partidos más importantes. Mi chamba. Exactamente, la chamba del día domingo, por supuesto, y hay que aprovechar. Nosotros queremos desde Unión Global Televisión eh, enviar nuestras condolencias precisamente a todo este trágico suceso que se dio en días pasados con respecto a este accidente de avión. Y lo que está sucediendo entre nuestra Latinoamérica, que de todas maneras es doloroso. A propósito de esto del trágico accidente de avión, habían jugadores eh, suecos también que estaban dentro de los pasajeros, Cristian. Claro, sí, eran. En iba a haber un equipo entero de la tercera división sueca. Pronto vieron tres jugadores del equipo. Y, lamentablemente, ellos se murieron porque el equipo en el último minuto cambió de avión. O sea, cam cambió de pasaje para tomar otro avión y ellos tomaron ese avión y lamentablemente murieron en, en, en el accidente. Precisamente tres de, de los pasajeros pertenecían acá a este equipo de los registros de, de, de Suecia, por lo que también este país se ve en, esta trágica, en este trágico suceso, se ve involucrado. Y también la situación de lo que está pasando en Latinoamérica con respecto... A la geografía que no le está jugando muy bien a nuestros hermanos latinoamericanos, no, no en verdad. No estoy muy preocupado. De lo que está pasando en Perú eh, vino como el agua se, se llevó, casas, autos, todo. Y, a, a lo, y, en, y después de eso se fue a Chile y también en Chile se llevó casa, aut, aut, eh, aut, eh, autos, todo, todo se llevó gente. Y no, en verdad no se sabe. ¿Por qué? Y, y, y ahora en también en Perú pasó ac accidente con, con tres buses. que El chofer estaba dormido, se chocó. Un bus, se vienen los tres buses y se chocan. Y pues viene un camión que lo remata a todos. Y lamentablemente todos se murieron. Así es, eh, difícil situación. Por lo general nosotros empezamos con ese ímpetu deportivo. Pero no está por demás sentir la solidaridad, se ve. Sí, es bien triste ver las casas que se caen, unas casas muy viejas para unas parejas que están casadas ya como 40 años, y es bien triste ver la, la gente llorar, sufrir, eso da, da mucha pena. Así es, realmente desde este mensaje, los comentarios de nuestros juveniles. Queremos hacer extensible esta nota y, precisamente, empezamos con este detalle noticioso dentro de nuestro segmento, expresando nuestra solidaridad por este par de sucesos que les comentamos. Muy buenas tardes y bienvenidos. El programa, y es que el mal tiempo no solo ha afectado a nuestro país. En Chile, un fuerte temporal de lluvias ha llevado al gobierno de ese país a decretar una alerta roja en la región de Atacama. Ustedes pueden apreciar las fuertes precipitaciones ya están afectando todo el norte del país sureño, dejando hasta ahora más de mil damnificados, cortes de rutas y retrasos en vuelos domésticos. La Oficina Nacional de Emergencias ha informado que no descarta declarar la emergencia también en otras regiones chilenas que en las últimas horas han sido afectadas por este fuerte temporal. Las lluvias poco habituales en el árido norte chileno han aumentado el caudal de varios ríos, que han inundado las principales calles de la ciudad de Copiapó a 800 kilómetros al norte de Santiago. En los aeropuertos de Calama y Antofagasta, de alto tráfico, producto de la actividad minera en la zona, se han registrado ya retrasos en los vuelos producto del corte de algunas rutas de acceso. Debido a este fuerte temporal, se han registrado también cortes en las comunicaciones. Mucha atención, la emergencia ha provocado que casi 24.000 hogares se queden sin energía eléctrica y unos 48.500 clientes sin agua potable. La presidenta Michelle Bachelet ya ha expresado su solidaridad con todos los damnificados y afectados y ha asegurado que se enviarán a la zona los recursos necesarios para asegurar la normalidad de los servicios. Por supuesto, vamos a tener todos los detalles más adelante, una tragedia que se suma a la que ya estamos viviendo en nuestro país, sobre todo en la zona de Chosica, y por supuesto tendremos los detalles también de esta información más adelante. Después de haber visto esta nota, vamos en detalle ya en materia deportiva. ¿Qué pasó en el último clásico. No tuvimos la oportunidad de hacer el programa la semana anterior, precisamente eh, esperando ver el resultado. Y ahora tenemos un pequeño corto de este clásico que se impuso precisamente el Barcelona. Sí, se ve que Barcelona no jugó a su mejor. En el primer tiempo yo vi el partido con mi papá y hemos estado bien tristes porque no, no hemos visto el Barcelona que juega su tikitaka que domina la cancha de la defensa la de medio de, de, de delanteros no se ha visto mucho. El gol de Matías fue para mí fue un poquito más suerte porque Ramos no le marcó bien al Matías le dejó ir y justo el Matías no ha jugado se puede decir bien después de su gol, porque también se, se siente feliz hacer un gol en un clásico, es un clásico el mejor partido de todo el mundo. Pero también tienes que tomar tu sitio y defender y hacer lo mejor para que tu equipo gane. Y eso hizo el Suárez. Y fue. Barcelona fue mejor en el segundo tiempo. Empezaron a atacar más, defender mejor. El jefecito estaba allá para ayudar en la defensa. Y Busquets entró. Y Barcelona salió ganando el partido. La furia, si ¿sí te pudiste percatar la furia de, de, de Suárez en el momento de hacer el gol, realmente impresionante. Parece que él botó todo ese aire contenido de muchos años, esa impotencia y en un clásico tremendo gol de la factura de Suárez que nos tenía acostumbrados a, a verlo en, en otros equipos, en otras temporadas, precisamente en esta fecha, ¿no? Sí, le hemos visto a Suárez marcar gol en los clásicos de Inglaterra, en eh, Holanda, varios equipos, pero eh, en el clásico fue su gol número uno, dijo. Este momento nunca se va a olvidar y eso tampoco lo iba a ser yo. Sí, pues. <laughs> Seguro que muchos no olvidaremos precisamente de la factura de este Gran Clásico donde Barcelona realmente jugó el primer tiempo, como dice Seves. No es su mejor momento, pero de todas maneras ya el segundo pudo eh, modificar su estructura y poder imponerse. Nosotros también estamos inaugurando nuevo árbitro acá en Suecia y eso nos va a ayudar a, a poder analizar ya desde el referato las nuevas jugadas. Te felicitamos por haber incursionado dentro de esta nueva etapa tuya, Cristian. Muchas gracias. Eh es algo que en verdad no estaba en mis planes que pasó así que estamos de la escuela entonces mi amigo dijo que iba a un curso de abr entonces me dijo eh, que si quiere acompañar pero era seguro que iba a entrar entonces como no tenía nada que hacer acompañé y cuando estamos ahí eh, me dijeron que sí había un cupo y y, en, y entré eh, sin, eh, sin, eh, sin planear nada, solamente para ver si a, eh, había una oportunidad o no. Entonces entré, después eh, eh, tenía eh, eh, clases, dos eh, do, do veces eh, do se eh, tienen que tener clases y cada clase son cuatro, cuatro horas. Entonces estamos ahí practicando las reglas, eh, cómo se tienen que hacer, cuáles son las reglas y, y cómo van, lo van a pagar. Como funciona eh, eh, como, como todo el sistema, entonces después eh, tienen que ir a las dos clases. Ya, ya hemos ido a las dos clases y al final ya entré. Ahora me están ahora estoy buscando partidos. Eh, ahora estoy buscando partidos cuáles voy a tomar para arbitrar los partidos de cancha 5 y de cancha 7. Así es, precisamente, fíjense en ustedes, amigos televidentes, muchos de los que viven en Suecia, que quizás sepan cómo funciona el sistema acá, y muchos de los que no viven acá, para que vean cómo Suecia impulsa, por un lado, el trabajo juvenil y, por otro lado, brindarles las oportunidades para que los árbitros puedan, en su mismo nivel, en su misma edad, en su, mismo, en, en su misma generación, de todas maneras, poder ya comenzar a proponerse dentro de esta profesión. Que es eh, dentro de las buenas profesiones a nivel mundial ser un árbitro de fútbol. Algún día nos tocará ir a ver el partido de fútbol eh, de Pitando, nuestro árbitro Cristiano. ¿no? Sí, claro, pues a, apoyando a nuestros compañeros acá, amigos, compañeros, hay que apoyarles. Pues claro, de todas maneras, eh, vamos a ver cuántas tarjetas eh, rojas saca. Vamos a ver si es que el público no se le viene encima. Vamos a ver si los jugadores no le reclaman mucho, ¿no? Si no, ya ven. Claro, y si no, nosotros en la cámara estaremos siguiendo a ver que no le pase nada a nuestro árbitro. Claro, ahora, ahora voy a, voy a sentir cómo se sintió el árbitro en el partido del clásico. Ahora vas a sentir esas sensaciones. ¿Cómo está la temporada de la Eurocopa? También, ¿cómo están las clasificaciones ahí en los amistosos de, en Sudamérica? En en, 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 acá en Europa el, el último partido que han jugado fue Suecia, que ganó 2-0 y el gol, el gol eh, que, ni, que ni el propio Stratan se esperó. El portero pateó la, eh, la pelota y Slaught se movió la cabeza y entró la pelota en el arco. Tremenda cabeza de lata, ¿no? Eh, cabezota <laughs> y, y, su, y su porte. Y, y el deporte ni lo pudo alcanzar la pelota porque la oh. pelota rebotó y entró lentamente al arco y pero como el, la cabeza de salta tan grande entró tan, entró tan rápido en el caso de españa simultáneamente se jugaba ese, ese partido y le ganó a ucrania pero de forma muy apretada si sí, españa estaba eh, estaba atacando a un un buen partido pero también ucrania han defendido bien han ayudado el arquero le han ayudado han marcado bien a los jugadores y Morata fue el único que hizo el único gol del partido. Así es, cabe señalar que no olvidemos la relación entre Suecia y Ucrania, que precisamente por tener la similitud de camisetas, antes pertenecían estos dos países, hace muchos años atrás eran casi uno solo. Y después se dividieron, pero quedaron con estas insignias, los colores de su camiseta, de su bandera, similares hasta la actualidad. Un detalle que usted debe conocer precisamente para en el momento de ver este tipo de partidos. En cuanto a Sudamérica. En cuanto a Sudamérica, se han jugado partidos y lamentablemente Chile perdió en un partido amistoso 2-0 contra Irán, que. Los jugadores no están contentos y dicen, si jugamos así, ya ya le, le podemos decir adiós a, a la Copa América 2016, eh, 2015. El, 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 la, lamentablemente, si Chile juega así como jugó contra Irán, no puedo menospreciar a Irán, pero Chile es mucho más mejor que Irán y perdió 2-0 contra Irán. Entonces es un resultado que... No era tan esperado, inesperado. Y ahora eh, juega, un día juega contra Brasil, que es la revancha del Mundial que todos los chilenos, todos los brasileños eh, estaban esperando ese partido. Los chilenos tienen la garra, y están esperando para dar eh, la vuelta a la, la historia y ganarle por fin a Brasil, que hemos esperado en ta por tanto tiempo, y ganarle a Brasil. Así es, los chilenos tienen muchísima garra, pero los brasileños le tienen a Neymar que está pasando por una buena temporada, ¿no? Sí, como en, un, en una imagen que han publicado, Neymar en Barcelona es un, un, es un tigre y en Brasil está igualito. El Neymar está en su mejor momento y yo creo que podrá ganar más balón de oro que tiene el Messi. Así es, ese es el análisis de esta semana precisamente con estos dos colosos de Sudamérica. Vamos antes a eh, algún detalle adicional que se nos va a hacer. Esta semana Diego Lugano, de el capitán de Uruguay, ha ha firmado un contrato de dos años acá con el vieco Jequén, que va a ser un placer mirarle cuando viene a jugar acá a Estocolmo. A todo el equipo vamos a ir a mirar, pues, mirar. Claro, claro, ¿Sí? claro, claro. ¿Y este este fichaje cuándo se dio? Esta semana, el, el martes. El martes, jugador uruguayo. Uruguayo, el capitán. En, en, ¿ya? ¿Y en qué equipo va a jugar? En vieco Jequén. ¿De dónde es este equipo? De Jetteborg, acá de Suecia. En Yete Bori, fíjese usted, entonces, ahí estamos eh, con detalles actualizados precisamente de las nuevas contrataciones acá en Suecia, ¿no? Y usted se ha de poder ver, eh, sí, ver la, la camiseta bonita que me regalaron, ¿no? Muchísimas gracias a, a los representantes de la de los infantiles femeninos que en su campaña de promover a su equipo me dieron esta insignia de poder llevar en el pecho. Y, por supuesto, sabremos llevarla de la mejor manera. Se ve, ¿no? Yo prefiero sí. el de Laico. <laughs> Cuénteme. Eh, al final ya se dio cuenta que eh, Xavi ya, ya fichó por un equipo de Qatar. Ya fichó. Y también la otra es que eh, raramente Falcao, raramente Falcao, ya marcó dos do goles con Colombia eh, en, en jugando el, los partidos amistosos. Ya, ya, se, ya se está recuperando con Colombia. Y ahora muchos equipos ya lo quieren fichar de nuevo. Así es, miren los últimos detalles eh, han venido ahora embaladísimo esta gente con información y así es como me gusta verles a nuestra juventud realmente que se destaquen, que se promuevan, que hagan cosas positivas, que vayan creciendo en un buen rumbo y que nos entreguen precisamente estas noticias y comentarios. Yo quiero agradecerles a ustedes por tener este fin de semana junto a nosotros acá en Análisis Deportivo Juvenil y el saludo para toda la gente que nos está viendo en esta ocasión para quien se ve. ¿Para quién más? Las mujeres, bonitas. Claro, por supuesto. Eh, día, mes de marzo, mes de la mujer, ¿no? Sí. Hay, hay que tratar bien a sus a sus mujeres, a sus enamoradas y no hacer falta el respeto a las mujeres. Así es, campaña entonces en este mes por las mujeres y en este caso usted el saludo para quién. Eh, yo le quiero mandar el saludo a todo a todo lo de Chile, lo de Perú, lo de Argentina y también a todos los familiares de, la, de los aviones eh, que, que lo lamentamos de acá de Unión Global TV y por supuesto también a, a mi querido hermano William Flores que ya vuelve de su torne, eh, de su torneo de todo Sudamérica. Saludos para William Flores, ya vamos a hacer una nota en exclusiva. Precisamente en su retorno en esta gira en Sudamérica. Yo, como siempre, saludos para todos ustedes y uno muy en especial para la gente que siempre nos colabora detrás de acá del estudio a los cámaras, a los representantes de estos jóvenes, para Juancito, para Giovanna, que siempre están apoyando este gran proyecto juvenil. Un abrazo de todo corazón y con este corazón de Bayern, nosotros nos encontramos la próxima semana. A usted y a usted, Lica Til, Git Me Nesta Beca.